hemos terminado de darle forma, vení, a un área que era una política que nos habíamos propuesto, un área de zoonosis propia en la municipalidad que no tenía la ciudad de Colón. Tristán Guerlero es nuestro veterinario que tiene a cargo el área y quien ha hecho toda una revolución en el área, si se puede decir, porque bueno, hoy tenemos un lugar físico donde realizar las castraciones, donde realizar la atención de los de todas nuestras mascotas. Y otra cuestión importante es que el área tiene una movilidad, ¿no? Con la importancia que tiene para todos, ¿no? El tratamiento de nuestras mascotas, el cuidado de nuestras mascotas y una política integral de castración, que es uno de los objetivos para el control también de natalidad, sobre todo en las mascotas que están en la calle y demás, para hacer ese control. Y lo otro fundamental para nosotros, que es nuestra forma de trabajar, es que Tristán ha logrado una articulación con todos los vecinos y vecinas que trabajan muchísimo para el cuidado de nuestras mascotas, para buscarle a alguien que los adopte, para hacer de tránsito. Todos los grupos de protectores de mascotas y de animales han encontrado una forma de trabajar muy, muy importante con la persona que está al frente del área, y eso para nosotros es importante porque los esfuerzos del Estado pueden llegar hasta un límite y si trabajamos de manera articulada con todos los esfuerzos que se hacen de manera individual en la ciudad, seguramente vamos a llegar a más mascotas, el trabajo va a ser mejor y bueno, hoy estamos viendo los frutos de tomar una decisión política de poder trabajar de manera integral con el tema de mascotas, ¿no? Doctor Tristán, muy buenos días, está haciendo un buen trabajo y sobre todo acompañando a la comunidad porque también hay denuncias a veces por los maltratos y trabajando en conjunto y articuladamente se puede llegar mucho mejor, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Sí, la verdad que estamos trabajando bien dentro del área, ya llevamos más de 320, 330 animales castrados este año, desde el 2021, y también hay muchos reclamos en los cuales estamos intentando cubrir todo. Yo siempre digo que esta área es un área bastante sensible, ¿sí? Porque tenemos todos los extremos y es importante que la gente también colabore, porque a veces es muy fácil llamar, pero es difícil involucrarse. Nosotros acá tenemos las puertas abiertas para el que quiere colaborar y que quiere acercar animales. Nosotros estamos apuntando principalmente a animales de la calle y gente de bajo recurso, que es donde creo que está el principal problema. Así que estamos apuntando a eso. Y otra, perdóname, otra función, otra meta importante que tenemos es reducir el número de animales que hay en el refugio municipal. Estamos trabajando para eso. Un refugio que están dando en adopciones y en ese sentido se está trabajando muy bien. Sí, estamos trabajando. Ahora, si Dios quiere, vamos a poder enseñar un poquito más a los perros antes de entregarlo. Y siempre pedimos que la gente colabore, que los pueda probar a los animales, todos los animales que se llevan, en cierta forma, si bien las personas se adaptan al perro, el perro también a las personas. Entonces, estamos buscando opciones para que la adopción sea más fluida, que no sea una obligación que vos te llevas un animal y en un día sí o sí tiene que ser tuyo. Si hay algo que el animal no te gusta, buscamos alternativas y yo considero que también es fundamental dar una posibilidad al animal y dar el perro da una posibilidad a la persona, sin duda también. ¿Está pensado en las 24 horas trabajar acá? ¿De qué forma va a estar el área? El área ahora tiene de 7 de la mañana a 11, está abierto acá al público. Y después nosotros tenemos una guardia que es durante la semana de 8 a 8. Y después está la atención al vecino que tiene el teléfono abierto. Intendente, ¿y se aplican, sumado a lo que dice el doctor, ordenanzas aquí en la ciudad? Nosotros tenemos una ordenanza que está en este momento dentro de todas las reformas que planteamos para esta área. Se está revisando en conjunto con las demás protectoras de animales y todos los grupos que están trabajando para poder darle una aplicabilidad, porque hay una ordenanza, pero que también, como muchas de las normas que se generan, ¿no?, cuando no se hacen de manera participativa, después la aplicación de esa ordenanza es difícil y bueno, y esta ordenanza tiene algunas cuestiones que queremos corregir, que aquellas personas que trabajan con los animales proponen que se corrija para que después podamos hacer el cumplimiento. La verdad es que estamos haciendo la parte más difícil, que es dotar a la administración municipal de un espacio, de infraestructura, de profesionales, para poder luego modificar la ordenanza y darle cumplimiento a eso. El área ya viene trabajando desde el comienzo de la gestión fuertemente, pero como todo lo hacemos en silencio y una vez que lo tenemos concretado lo damos a conocer. Quiero aprovechar también para agradecer a todas aquellas personas que de manera voluntaria en la comunidad trabajan por nuestras mascotas, trabajan por los animales.
Porque digo, es un trabajo que no lo hacen todos. Como decía Tristán, por ahí es fácil llamar y quejarse por una cuestión de una mascota, de un perro de la calle, pero después involucrarse y ponerle el cuerpo, como hacen muchas personas que están en estos grupos de protectores de animales, no lo hace cualquiera. Entonces yo quiero destacar ese trabajo y también quiero destacar la posibilidad de que podamos trabajar en conjunto, que es lo que venimos haciendo, porque eso es donde se cosechan los mayores frutos. Así que contentos con esta realización y sin duda que en adelante vamos a tener una política sostenida que va a ver sus resultados en el transcurso del tiempo, ¿no? Intendente, porque es un área no económica, tenemos castraciones que tienen un costo elevado, son muchos el accionar que van llevando adelante, el tema de los alimentos, tienen a cargo el canil que, si bien se está dando adopción, eso lleva un tiempo, o sea, realmente una gran inversión y una buena apuesta para la ciudad. Sí, todo, para nosotros todos los temas son importantes, el de las mascotas es uno de los temas, de los animales es uno de los temas importantes que nosotros, como bien vos decís, hacemos una inversión porque tenemos una política integral, ¿no? En nuestro refugio, una política para dar en adopción, otra política para hacer prevención, que es esto, ¿no? Las castraciones y demás, que como bien decías, tienen un precio elevado, pero bueno, nuestra política va por ese camino y lo que sí está bueno, saber también que el Estado tiene la obligación de poner al servicio este sistema de castración o este servicio de castración para aquellos vecinos que no tengan la posibilidad de pagar una castración. Eso también, digo, como comunidad tenemos que saberlo y tenemos que entender que si alguien la puede pagar, que la pague. Este servicio municipal está puesto para aquellos que no la pueden hacer, ¿no? Eso es importante también.